Os muestro en este vídeo cómo sustituir el interruptor de la luz de una estancia por un detector de movimiento que nos la encenderá cuando estemos presentes y la apagará pasado el tiempo que la hayamos seleccionado. Es muy útil sobre todo cuando es instalado en el recibidor de una vivienda, pero se puede instalar en cualquier estancia como por ejemplo un cuarto de baño. Voy a instalar este detector de movimiento con una buena relación calidad-precio. Se puede instalar en la misma caja del interruptor y además tiene un selector con el que podemos encender la luz manualmente, dejarlo en automático o incluso dejar una posición de apagado para que el detector no encienda la luz. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace de compra. Por supuesto, antes de iniciar la instalación debemos cortar el suministro de la vivienda o, como mínimo, desconectar el circuito de alumbrado. Después desmontamos el interruptor que controla la luz de esa estancia. Nos encontraremos los dos cables que corresponden a la maniobra de un interruptor. Por lo general, el cable negro es el cable de fase y el marrón es el que va hasta la luminaria. Es probable que no tengas estos colores en los cables del interruptor, por eso debes identificar el cable de fase. Puedes utilizar un destornillador buscapolos, para lo que necesitarás volver a conectar la alimentación y, con máxima precaución, tocar con la punta del destornillador cada uno de los cables. Y el cable que encienda la lamparita del destornillador, ese será el correspondiente a la fase. Importante, debes tocar la parte trasera del destornillador para hacer masa. Otra forma de identificar el cable de fase podría ser localizar cuál es el cable que va hasta la luminaria y moverlo para ver cuál de ellos es. Asegúrate que no hay alimentación para hacer esto. Si el cable que estamos moviendo es el de la luminaria, el otro será el de la fase. Una vez tenemos identificados los cables, conectaríamos el cable de fase, o sea el activo, al borne identificado con una L de line o una F de fase. El otro cable irá conectado al borne de salida, que normalmente está identificado como load, line out, lamp de lámpara o cualquier símbolo que represente una luz. Con esto tendríamos hecho el conexionado de los hilos existentes correspondientes al interruptor, pero este detector requiere de una alimentación, por lo que necesitamos llevarle el hilo neutro que normalmente en los interruptores no se encuentra. Por ello, debemos pasar un cable de 1,5 milímetros cuadrados azul desde la caja del interruptor hasta la caja de conexiones. Para ello, lo normal es utilizar una guía, pero si no dispones de una, te enseño cómo pasar el cable sin ella. Con el extremo del cable azul pelado, lo sujetamos a uno de los cables existentes. Lo fijamos bien con cinta aislante y tiramos desde la caja de conexiones del cable al que hemos sujetado el azul, pasando una longitud ligeramente superior a la medida del cable que estamos sacando. Seguidamente soltamos el cable que estaba haciendo de guía y lo sujetamos nuevamente en el cable azul, pero en un punto próximo a la caja de conexiones. Importante que el extremo de este cable esté apuntando hacia el tubo por el que vamos a volver a pasarlo. Ahora recuperamos el cable azul desde la caja donde vamos a instalar el detector. Y así volvemos a tener el cable que hemos utilizado de guía, quedándonos en la caja de conexiones la medida justa para hacer la conexión. Conectamos los cables al detector, como había indicado antes, y el cable azul que hemos añadido lo conectamos en el borne de neutro, indicado en este caso con una letra N. El extremo del cable azul que nos ha quedado en la caja de conexiones lo conectamos al neutro del circuito de alumbrado. Normalmente el circuito de alumbrado está compuesto por cables de 1,5 milímetros cuadrados de sección. Si no puedes localizarlo fácilmente porque no están identificados los colores, el neutro de alumbrado lo puedes identificar fácilmente. Si miras en el tubo que va hacia la luminaria, será el otro cable que no iba al interruptor. Si hay varios neutros, asegúrate que no te conectas en el de otro circuito. Una vez localizado el neutro correspondiente, añadimos nuestro cable a la conexión, asegurándonos que quedan fijados con firmeza. A continuación, abrimos la cubierta del detector y lo introducimos en la misma caja del interruptor. Si el detector tiene garras, es posible que sea necesario cerrarlas para que podamos insertarlo mediante los tornillos que tienen en el frontal. Después, volvemos a apretar estos tornillos para que las garras se abran y con esto el detector se fijará a la caja. Puedes poner también los tornillos que fijaban el interruptor, siempre que sean lo suficientemente largos. Mediante los dos reguladores que tiene el detector en el frontal, con el izquierdo, podemos ajustar el tiempo que permanecerá la luz encendida cuando deje de detectar movimiento. El rango de tiempo que puede ser ajustado está comprendido entre 10 segundos y 7 minutos. Y con el regulador derecho, podemos ajustar la sensibilidad para que el detector no nos encienda la luz cuando sea de día y nos entre luz natural por la ventana.
Una vez ajustado, podemos volver a montar la cubierta, devolvemos el suministro de la vivienda y lo probamos siempre con la carcasa puesta. Si ponemos el selector en la posición izquierda, ON, la luz quedará encendida permanentemente hasta que volvamos a cambiar la posición. En la posición central, OFF, la luz permanecerá apagada incluso aunque haya movimiento. Y en la posición derecha, P y R, la luz se encenderá cuando se detecte el movimiento, permaneciendo encendida el tiempo que hayamos ajustado. Y esto es todo por hoy, espero que haya sido de utilidad este vídeo. No olvides mirar la descripción del vídeo. Y como siempre, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.